Martínez, mi nombre es Ernesto Cifuentes y este es su noticiero, hoy Coahuila en Contacto Directo. De esta manera, iniciamos. Multitudinaria protesta en la Ciudad de México al grito de dame cáncer por los normalistas. Esto lo informó CNN en México, en donde un grupo de ciudadanos se manifestó la noche del pasado viernes cerca del Ángel de la Independencia del Distrito Federal y de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, con el lema dame cáncer como crítica a la respuesta de las autoridades en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. La convocatoria se originó en las redes sociales luego de la conferencia de prensa que ofreció el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caban, para informar sobre los últimos avances en la investigación sobre lo ocurrido en los jóvenes normalistas. Esto nos va a meditar en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro país y lo que las autoridades están haciendo al respecto. Cabe señalar que diferentes organizaciones civiles y de recursos humanos a lo largo y ancho del mundo se han solidarizado con los familiares de estos 43 familias. Y tuvieron la oportunidad de estar presentes en un partido de básquetbol donde el equipo conocido a nivel nacional e internacional grita de niños de comunidades de Oaxaca tuvieron la oportunidad de visitar el municipio de Monclova. Y obviamente en Coahuila estuvimos ahí presentes. Está usted viendo imágenes de cómo ellos estuvieron alternando este deporte con equipos de la ciudad de Monclova. También entrevistamos a uno de los entrenadores y a jóvenes destacados de este equipo de básquetbol. Por cierto, tanto el entrenador como uno de los niños nos hablaron de cuánto les hace falta recursos para seguir funcionando en este deporte. Veamos lo que nos dijeron, porque bueno, el recurso que están buscando ellos es para hacer su viaje a finales de finales de noviembre al país europeo de Alemania. Regresamos. Sí,
él también es una persona con capacidad diferente, y el alcalde lo tiene en un puesto pues bastante interesante como servidor público. Desde aquí mandamos un reconocimiento al alcalde de Partido de Coahuila y, por supuesto, el circuito de secretario de entrevista que realizamos. Nos encontramos dentro de la oficina del licenciado Sergio Canizales Ibarra. Él es el psicólogo de atención a discapacitados y adultos mayores dentro de la administración que encabeza Gerardo García Castillo. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Sergio, en cuanto a las personas que atiendes dentro de este departamento, ¿cuál es el motivo más recurrente para que acudan a ti? Por problemas emocionales o conductuales. Eso es lo más recurrente. ¿Y qué promedio de gente es la que al día atiendes propiamente? Entre 5 o 6 personas. Sergio, yo creo que al tiempo en que tú atiendes a gente tanto discapacitada como no discapacitada, ¿cuál es tu experiencia de estar trabajando en esta administración y que te tengan al frente para atender y dar el servicio de psicología? Es un compromiso muy importante, tanto para la comunidad como para la administración, que prefiere el licenciado Gerardo Castillo. Sergio, por último, también tenemos entendido que, aparte del servicio que ofreces dentro de la administración, también ofreces diferentes conferencias. Te has presentado en diferentes espacios compartiendo tu experiencia para con diferentes jóvenes. ¿Cuál es el tema principal que tratas en esas conferencias? El respeto, igualdad y la discapacidad. Eso es lo más importante. Y quería preguntártelo, Sergio, porque tanto en la administración en la que estás laborando como en las conferencias, a veces la gente, hablando en términos generales, como que no estamos preparados para ser guiados o presenciar una conferencia a través de una persona con discapacidad, como lo es en tu caso, y te lo digo con el respeto debido. ¿Cómo te recibe el público a ti cuando te paras frente a ellos y empiezas a hablar y a compartir tu experiencia? Fíjate que he tenido muy buena aceptación. Yo considero que todo está en la confianza que tuvieron al público. La seguridad de ti mismo es lo que te va a dar una carta de presentación aceptable. Bueno, Sergio, pues te agradezco estos minutos que nos has dado. Nada más quisiera que le digas a la gente que nos está viendo en dónde pueden encontrarte, tanto en Facebook y también aquí directamente en tu oficina en Presidencia Municipal de Monclova. Acá en Presidencia estoy de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y en Facebook me pueden encontrar por mi nombre, Sergio Canizales Ibarra. La oficina de convenciones y visitantes para el próximo año estará estrenando un nuevo presidente. Platicamos con el presidente actual de esta organización estatal, con el ingeniero Santiago Menchaca, el cual pues posiblemente va a ser elegido para seguir ocupando este cargo. Hay dos proyectos que nos parecen bastante interesantes y en el cual ya él está trabajando, y es con relación al Museo del Béisbol y también el Museo de la Fotografía Histórica de la Fundación del municipio de Frontera. Veamos. Estamos en pláticas con el licenciado José Ángel Chávez de Frontera. Vamos a hacer lo posible para que a partir del año que entra echar a andar un proyecto que viene siendo el Museo del Béisbol. Hay un acervo muy grande en cuanto a material deportivo. Se refiere, por ejemplo, bates, guantes firmados por personas, personajes dentro del béisbol, muy importantes. ¿Nacionales? Locales y nacionales, así es. Entonces, la idea es en Frontera tener ese acervo, ese museo del béisbol. Por otro lado, otro museo que también está unido a este, que viene siendo el fotográfico histórico de Frontera. Son fotografías desde los inicios de Frontera,
cómo se construyó Frontera. Entonces esto nos da la pauta para generar turismo por este lado cultural en Frontera, y a la vez que los jóvenes vayan conociendo realmente cómo se fundó, cómo fue progresando Frontera hasta ser la ciudad que hoy es. Nosotros nos interesa pues saber qué es lo que sucede con los recursos que llegan al municipio de Rivas. Es que nos vamos a platicar con el contador público certificado Juan Carlos Terrazas Hernández, el tesorero del municipio de Monclova, y él nos habló sobre la inversión de obra pública a lo largo del primer año que ha transcurrido de Estado Gerardo García al frente. Nos dijo que se han invertido 130 millones de pesos de años. Le agradecemos esta entrevista, licenciado, y entrando de lleno, quisiéramos nos informara en cuanto a la inversión de obra pública a lo largo del año. Sí, bueno, nuevamente muy buenos días. Mira, traemos nosotros un programa muy ambicioso, licenciado Gerardo García, alcalde de nuestra ciudad. Inició desde principios de este año en esta nueva administración con un programa y un presupuesto de obra pública muy fuerte. Esto es que pensamos cerrar obra pública este año, inversión pública, por alrededor de 130 millones. Esto es, si nosotros vemos que en el ejercicio 2013 se hizo inversión pública por 111 millones, pues estamos hablando de una cantidad muy superior. Para esto se requiere una disciplina en la utilización de los recursos. Nosotros al cierre del tercer trimestre que acabamos de subir a Cabildo, mismo que fue aprobado, tenemos una inversión acumulada de alrededor de 64 millones. Nosotros estamos pensando que en este último trimestre ejecutemos otros 65, 67 millones para llegar al nivel de 130 millones. Como usted ya lo sabe, estamos a punto de empezar a recibir los aguinaldos que se tendrán en dinero de las familias en este fin de año. Obviamente, bueno, como se habló, el contador en el pueblo que se van a pagar alrededor de 12 millones de pesos al personal de presidencia, tanto de personas de confianza como de sindicatos. Sí, al igual que la inversión pública, también todo esto se tiene que presupuestar, se tiene que programar, se tiene que ahorrar, es la palabra. La derrama de aguinaldos, estamos pensando que va a ser alrededor de 12 millones de pesos, de los cuales nosotros hemos ido a lo largo de este año ahorrando para hacerle frente a este gasto que es muy importante. Se estará cubriendo por ahí a la parte de sindicalizados de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo, 43 días, y para el personal de confianza, 30 días. Y fue a finales de la semana pasada cuando llegamos a las instalaciones de la presidencia municipal y tuvimos la oportunidad de ver a un grupo pues bastante nutrido de personas, en su mayoría mujeres, que estaban bastante molestas, ya que el gobierno del estado no les mandó el transporte para ir a visitar a sus familiares a pues, la cárcel propiamente de la ciudad de Santiago, de la capital del estado. Así es que ellas, inconformes, pues irrumpieron en la presencia municipal de muchos centros de comunicación de la ciencia, de la acostumbrada rueda de prensa. Claro, lo hicieron con el afán de que el alcalde les resolviera el problema del transporte. Y fue en especial la señora Magdalena Hernández Hernández la que se paró frente a la ley Montelobrense haciéndole la petición de que les pusiera transporte. Ella, pues, estoy seguro que salió con un buen sabor de boca, ya que Gerardo García en ese momento se comprometió a resolver el traslado que estaba pidiendo la capital del estado para visitar a sus internos. Ahorita nosotros estamos en esta situación que nosotros necesitamos que nos proporcionen un camión para nosotros trasladarnos a la ciudad de Saltillo. Sabemos que usted no hizo un convenio con nosotros, pero
Nosotros ahorita necesitamos que nos proporcione un camión para ir a hablar allá con gobierno para que nos siga proporcionando camiones para ir a los tres cerezos, que es Piedra Negra, Saltillo y Torreón. Nosotros necesitamos que nos apoye con eso porque pues ahorita usted es el presidente, nosotros le apoyamos a usted y nosotros necesitamos ahora que nos apoye a nosotros. ¿Con un camión? Con un camión. ¿Para cuántas gente? Somos como 40 personas. Somos 240 personas las que vamos. No, pero yo los voy a apoyar para que vayan a Saltillo. Y el término de haber atendido a Gerardo García a estas personas que yo vi su perfil en la rueda de prensa de los lunes, la cual, bueno, pues el alcalde convoca a los diferentes medios de comunicación de esta ciudad para informarles lo que va a estar realizando a lo largo de la semana. Pero en este caso nos habló primeramente de las víctimas. En esta semana se va a dar continuidad como hasta la última, el último mes del año. En materia de la famosa celebración de las megabrigadas, esta semana toca el día 4 y 5 de noviembre en la colonia Loma Linda y el 6 y 7 en el fraccionamiento Los Álamos, igual con la misma organización, todos y cada uno de los departamentos de la presidencia municipal sin excepción presentes en las megabrigadas, que ha dado muy buenos resultados, una atención en materia asistencial y también de servicios. Recuerdo usted que en el noticiero pasado le informamos sobre Luis Falcón, el cual visitó con una obra de teatro en País Africano de Marruecos, y esto nos habla de la preocupación de Gerardo García en cuanto a apoyar a los talentos no globeses. Pues en esta reunión de prensa, el alcalde nos presentó a Aarón Martínez, el cual se presentó el día 6 de este mes dentro del centro más importante de cultura en la ciudad de Moncloa, el Teatro de la Ciudad. Y fue precisamente el Departamento de Arte y Cultura en Moncloa el que organizó dicho evento. También recuerdo usted que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, pues mandaron ropa totalmente nueva para que fuese repartida dentro de las familias que han sido perjudicadas a consecuencia del primero de los grandes acciones de la fecha. Son más de 200 familias las beneficiadas. Y en materia de deportes, Gerardo García nos dijo que se sigue haciendo zumba en diferentes lugares de la ciudad de Moncloa, tanto como en la ciudad deportiva, al igual que en Plaza Merced y en puntos estratégicos que se formularon en zona. Y bueno, esto con el afán de implementar en la gente moncloense la cultura del deporte. Sigue el impulso en la organización permanente del Zumba en la ciudad deportiva, va a seguir en la Casa Merced, en el Centro Comunitario Eliseo Mendoza Berrueto, en la Casa de la Colonia de la Buenos Aires, en Praderas, también de la misma manera, en el gimnasio David Galván, de manera permanente las clases de Zumba y algunas otras actividades que, derivado de las clausuras de los trabajos del programa Subsemún, se pensaba que se iban a suspender, pero seguimos adelante con esto a petición precisamente de más de una red de 400 mujeres que se formó en Monclova. Seguridad pública, que se sigue disminuyendo la delincuencia en sus diferentes modalidades, en especial por lo que son los robos en su centro de Monclova. El día sábado, como no ha sido excepción, se celebró la junta de coordinación entre el municipio de de Castaños y de Monclova y del secretario de seguridad del Consejo Estatal de Seguridad. Estuvimos celebrando, dando a conocer las nuevas cifras y sigue la disminución en todos los rubros en materia de los diferentes modalidades de robo, robo a casa, habitación, robo a vehículos, robo a personas, a la baja, en todos los, en robo a negocios mucho más marcado, una detención importante de personas que se pusieron a disposición de las autoridades competentes,
se reestructuraron los operativos en materia de seguridad para dar cuenta clara, disminuyó de manera importante los robos en la zona centro, que era donde más estaba dando la situación de atracos. Se disminuyó, en estas últimas dos semanas se disminuyó casi a cero, hubo un solo robo en el último día de la semana. Y bueno, ahora estamos tomando como prioridad otras áreas que después ustedes se darán cuenta, en donde vamos a estar cubriendo para seguir abatiendo, tratando de disminuir los robos a casa habitación sobre todo. Diferentes corporaciones de seguridad pública en la ciudad de Monclova ya están preparadas, dijo Gerardo García, para proteger a los ciudadanos. Ahora que estamos por recibir los aguinaldos, sabemos que viene una etapa un poquito más complicada para nosotros y que como que pues de ventaja para quienes se dedican a este tipo de actividades ilícitas, pues que son la temporada de la entrega de aguinaldos y más movimiento por la temporada de Navidad que se aproxima, y que para ellos pues es mucho más rentable. Entonces vamos a hacer lo posible nosotros, hasta lo imposible, mejor dicho, por seguir protegiendo las diferentes áreas de manera conjunta. Y para finalizar esta rueda de prensa, el alcalde fue cuestionado a través de Coahuila sobre los operativos mucho más seguros entre los diferentes partidos educativos de la ciudad de Monclova en sus diferentes niveles académicos. Bastante interesante lo que nos dijo. Alcalde, en materia de seguridad dentro de los planteles educativos, el programa este de Mochila Segura ha estado vigente y como propuesta se está haciendo dentro de los diferentes niveles académicos hasta la universidad. Así es, hemos, lo que ha servido más todavía, el representante del medio de comunicación hoy, es la gran presencia que hemos tenido nosotros como autoridad. Yo agradezco a todo el cabildo, a muchos de los directores, a los planteles educativos, a los maestros, al personal docente, la presencia y el acercamiento que ha habido de la autoridad de nosotros, todos los días, todos los lunes sin excepción, estar presente, y a veces dos o tres veces por semana en centros educativos. Aparte de los operativos que decías, de la operación Mochila, hay operativos de educación vial por parte de los padres y madres de familia y también del departamento. Junto al cabildo en Monclova, en donde se acordó sobre la iniciativa de que tuvo el gobernador, el licenciado Rubén Moreira Valdés, para la reforma a la Constitución en materia de fiscalización. Esto fue aprobado por los presentes regidores y obviamente el alcalde de Monclova. El alcalde nos habló al tema de la Junta de Cabildo sobre los recursos y la obra de drenaje pluvial en esta ciudad, pero directamente en la zona centro y colonia Las Flores y otras que se ganan cuando cae pesado. Ya se hizo la licitación, ya está por darse a conocer quiénes van a ser los responsables de la obra en tres etapas. En fin, esto se ha retrasado precisamente por la cuestión burocrática con respecto a la entrega de los recursos. Y con respecto a la situación actual, pues se presentaron algunas acciones contingentes, una de ellas nada más de un poco de alarma, que fue la privada de la Revolución ahí en la Leandro Valle, que ya fue resuelta desde las 6 de la mañana. Tuve yo contacto directo ahí con los vecinos, hubo personal de la presidencia municipal que acudió a su auxilio y ahorita ya está solucionado el problema. Esperemos que no causen problemas de ninguna especie, más que la molestia, ¿verdad?, de las calles un poco. Pero yo confío mucho en que en 3-4 meses más ya la situación del primer cuadro de la ciudad, del área donde está lo que es el pantano de la ciudad, esté totalmente resuelta, y luego ya podamos iniciar con la presentación de un proyecto adicional para la colonia Las Flores y ampliación de Las Flores. La licenciada Ana Patricia Esquivel de García, presidenta del DIF Monclovense, invita este próximo 21 de noviembre a la brigada de registro civil dentro del auditorio Lino Martínez, en donde, bueno, pues usted podrá adquirir actas certificadas y registro de nacimiento, al igual que inscripción de actas de adopción
tutela y ejecutarias, registro de defunción, declaración de acta, dirección a través de oficialías, coordinadoras y mucho más. Así es que les esperamos este 21 de mayo. La primaria, niños y niñas de Chapultepec de la Colonia Progreso estuvieron pues, siendo visitados por la primera dama de la tierra y el alcalde de lo que se conoce como legumes cívicos. Esto, bueno, pues da un impulso bastante fuerte a las escuelas, ya que pues, el civismo es prioritario que los niños puedan aprender. Y pasando al municipio de Frontera, tuvimos la oportunidad de presenciar el arranque de obra de pavimentación y de tomas de agua, los cuales bueno, fueron encabezados por el delegado de Sedatu, el señor Reginaldo de Luna, el cual a la par con el gobierno de Fronterense dieron el banderazo del inicio, sobre todo con el fin y afán de que los fronterenses vivan dignamente. En este mismo lugar platicamos con el delegado de ese acto regional de Luna en cuanto a cómo es que están trabajando en Monclova y Frontera en relación a los diferentes programas y sobre todo los montos económicos que se han de invertir. Veamos. Los proyectos que está trabajando con Monclova y Frontera y presupuesto. Con Monclova y Frontera. Bueno, con Monclova estuvimos hace unos momentos en el arranque de dos importantes proyectos dentro de nuestro programa de rescate de espacios públicos. Uno de estos proyectos es un parque lineal sobre el río Monclova con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos. ¿Dos y medio? No. 5.500 aproximadamente 5.5 millones de pesos con una inversión. Ahí más o menos 50% municipio, 50% el gobierno federal. Aquí en Frontera traemos en el programa de hábitat 7.200.000 pesos. Así números redondos. ¿Qué incluye? Además de esto que ahorita se anunció aquí, de estas calles que se van a elaborar y el drenaje y el agua potable, incluye también un centro comunitario de desarrollo con una inversión superior a los 4 millones de pesos entre los dos órdenes de gobierno. Ese va en dos etapas, se va a hacer una etapa este año y otra etapa el año próximo, pero es un centro comunitario de desarrollo que va a quedar muy bonito y creo que va a dar no solo lo bonito, sino va a ser de mucho provecho y de mucho beneficio para la población de esas colonias, de esos polígonos. Amador Moreno López nos informó, ¿recuerda usted del incendio que se dio en una cartonera allá en el rumbo de la empresa llamada Picata? Él hizo énfasis en cuanto a que esta empresa propiamente de cartón que parece trabajar de una manera clandestina, ellos van a buscar que estas empresas se regulen. Afortunadamente también se atendió a tiempo con el apoyo de los bomberos de AMSA, Monclova, Frontera, y bueno, pues todos se unieron para poder combatir este incendio, y que bueno, lo que nosotros queremos es detectar en tiempo y forma este tipo de negocios y hacerles una invitación a todos aquellos que están trabajando de una forma no regulada, que se acerquen con nosotros. No se trata de que los vayamos nosotros a hostigar con pagos, sino que queremos también ayudarles a dictarles medidas preventivas con la instalación de sistemas contra incendio. Esta instalación, pues por lo que vimos, no tenía ni siquiera vigilante, no contaba con equipos de prevención totalmente fuera de norma, fuera de ley. Trabajadora social María Elena Liñán de Sevilla, primera dama del municipio fronterense, tuvo a bien festejar los 15 años de la jovencita Guadalupe Isabel Escobedo Barragán, esto dentro de las instalaciones del RIF fronterense. Durante esta reunión, personas con capacidades diferentes se divirtieron, pero sobre todo en un ambiente totalmente familiar. Thank you.
De igual manera, en el municipio fronterizo se festejó el Día del Ferrocarrilero y fue el DIF el cual nombró a hombres que más allá de haber vivido riesgos, enaltecen los valores universales, la responsabilidad, la entrega y la valentía. Esto pues habla de hombres con una nobleza, prácticamente que bueno que la licenciada Marilena Guillén Saavedra haya reconocido a los territorios. Ahora está usted bien enterado. En nombre de todo el equipo que hace posible hoy Coahuila en contacto directo, le damos las gracias. Soy Ernesto Cifuentes, nos vemos. Ernesto Cifuentes y este es su noticiero Hoy Coahuila en contacto directo. De esta manera, iniciamos. Multitudinaria protesta en la Ciudad de México al grito de "Dame cansé" por los normalistas. Esto lo informó CNN en México, en donde un grupo de ciudadanos se manifestó la noche del pasado viernes cerca del Ángel de la Independencia del Distrito Federal y de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, con el lema "Ya me cansé" como crítica a la respuesta de las autoridades en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. La convocatoria es ahora y regresamos. Sí, no, yo siempre me hizo de esta cuestión de luego de la conferencia de prensa que ofreció el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, para informar sobre los últimos avances en la investigación sobre lo ocurrido en los jóvenes normalistas. Esto nos va a meditar en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro país y lo que las autoridades están haciendo al respecto. Cabe señalar que diferentes organizaciones civiles y de recursos humanos en un partido de básquetbol donde el equipo conocido a nivel nacional e internacional grupos de niños de comunidades de Oaxaca tuvieron la oportunidad de visitar el municipio de Monclova y obviamente en Coahuila estuvimos allí presentes. Está usted viendo imágenes de cómo ellos estuvieron alternando este deporte con equipos de la ciudad de Monclova. También entrevistamos a uno de los entrenadores y a jóvenes destacados de este equipo de básquetbol. Por cierto, tanto el entrenador como los niños nos hablaron de cuánto les hace falta recursos para seguir funcionando en este deporte. Veamos lo que nos dijeron, porque bueno, el recurso que están buscando ellos es para hacer su viaje a finales de noviembre al país europeo de Alemania.